Hola amigos, mi nombre es José Luis. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacer un banco desarmable. Muy bonito y fácil de hacer. Fíjense que esta sentadera es de 2 pulgadas. Quedó en 45 milímetros, o sea 4,5 centímetros el espesor. 2 pulgadas cepilladas preparadas. Y de ancho quedó 34 centímetros. El banco es indicado para 4 personas. Esto se puede correr más a los costados o más cerca también. Y allá se pueden sentar otras 2 personas. Este sería el apoyabrazo. Y otro detalle que le quiero decir es que si ustedes llevan en cuenta, este tablero no va a salir nunca, porque esto hace presión en contra acá, para abajo. Si esto estuviera de este lado, de este tablero de este lado, ahí sí sería problema. Y lo mismo de este lado hace presión en contra. Ese es el detalle del banco este, para que sea resistente. Por eso tiene que tener en cuenta que siempre le quede esto. Si siguen el proyecto, en el video se van a dar cuenta cómo yo lo marqué, para lo más fácil posible, para no equivocarse. Bueno amigos, las medidas les voy a dejar al final del video. Manos a la obra. Esos 4 listones que serían para las patas, los colocamos parejo en un extremo con la escuadra, lo marcamos 20,5 centímetros, 7,5 centímetros y 20,5 centímetros de vuelta. Lo marcamos con la escuadra, agarramos la falsa escuadra y el semicírculo y lo colocamos a 55 grados. Y lo marcamos de esa forma los ángulos que correrían para el mismo sentido, de esa forma. Lleven en cuenta que yo lo estoy marcando en el canto de esos listones. Ahí colocamos el gramil a 1,2 centímetros o 12 milímetros, que sería lo mismo. Eso lo vamos a cortar para hacer un ensamble. También lleven en cuenta que la parte de arriba, ahí yo lo corto el ensamble en la parte de la punta del ángulo. Lleven en cuenta ahí que sería, ven, que sería en la parte de la punta del ángulo, y ese que sería la parte de abajo, que ahí primero lo corto para luego entrar y destaparle. Despacito, siempre dejando la línea. Ahí ya tengo cortadas las 4 patas. Ahí lo vamos a pasar la escofina bien pareja sobre el corte del ensamble, para que no se nos haga una media luna el ensamble. Que quede lo más recto posible para que asiente bien parejo el tablero. Ahí yo le marco, que sería justo en el vértice, lo marcamos también 55 grados. Y ahí lo voy a marcar con la virome, también con el dedo, nada más para poder guiarme, para poder sacarle con el galopín. Esos 2 tableros lo vamos a sacar, los 2 cantos, 55 grados. Ahí yo lo voy a sostener con una prensita. Lo hago sacar muy poco, lo hago gastar muy poquito a la cuchilla. Ahí en el vértice coloco el galopín, en el bisel que tiene siempre los galopín, y lo voy gastando despacito hasta llegar a la línea. Una más. Ahí creo que andaría. Ahí está. Un poquito faltó ahí en el medio. Ahí está. Ahí le controlamos. Si combina bien. Perfecto. Ahí quedó.
Y ahora hacemos el mismo trabajo con ese otro tablero. Siempre despacito. Esos tres filos del canto de la madera lo vamos a sacar con la router con una fresita de un cuarto de caña. Ese que serían los costados y la parte de abajo. Esos dos tableros que serían la parte de arriba, donde quedaría apoyado el apoyabrazo. Y esos otros dos tableros que serían los de abajo, eso sí sacamos los cuatro cantos. Esos tableros miden 1,8 centímetros el espesor, pero nosotros le vamos a encastrar únicamente 1,2 centímetros que habíamos marcado con el grandín. Esos que son los apoyabrazos, lo vamos a sacar también ahí en el vértice, primero para que la fresita gire y que nos haga una pequeña curva en el vértice, de esa forma. Entonces nos queda perfecto. Ahí sería los cuatro cantos, los cuatro vértices serían, y ahí le pasamos de arriba. Antes de lijar la cara, siempre tenemos que lijar las molduras de los tableros. Ahí lo estamos lijando con una lija gran 80, las molduras. Ahí ya le tengo lijado las caras de los tableros y también las patas. Y vamos a empezar a armar. Lo coloco parejo, lo perforo, coloco pegamento y lo vamos a atornillar. Lleven en cuenta que el ensamble que le hicimos fue de 1,2 centímetros, que sería 12 milímetros, que sería lo mismo. Y ese tablero mide 1,8. Entonces queda justamente la fresita esa que hace el cuarto de caña, 6 milímetros, entonces me queda justo en a la altura del ensamble, queda fuera la moldurita de ese tablero. Ahí limpiamos el pegamento y le colocamos tres tornillos a cada tablero. Ahí ustedes se fijan que van intercalados. Este primero le pruebo, ahí recién le coloco el pegamento. Coloco parejo, lo golpeo un poquito y lo vamos a atornillar. Con tres tornillos. Un poquito intercalado, ustedes pueden observar ahí. Ahí limpiamos la cola. Y esa varillita aproximadamente me levanta 2 centímetros. Ese yo le levanto para poder colocarle el apoyabrazo. Ahí yo lo gasto un poquito con la escofina y con la lija lo dejo más parejo para que apoye el tablerito que sería el apoyabrazo. Ahí coloco pegamento, lo hago traspasar un poquito para poder acertar el orificio de la mecha guía o broca guía. Ahí lo levanto y lo voy a medir que me quede la misma distancia. Ahí lo volteo un poquito, lo vuelvo a medir, lo volteo con cuidado, lo levanto un poquito más arriba y le voy a colocar otro tornillo. Ahí estaría. Ahí lo vamos a tapar con los tarugitos que ya lo tengo hecho en punta. Ahí limpio el pegamento. Ahí lo corto un poquito más arriba, los tarugos. Lo vuelvo a limpiar con un trapo con un poquito de agua. Y vamos a lijar ese que ya lo tengo seco.
el pegamento de los tarugos. Ahí lo pasamos la lijadora a banda y lo terminamos a mano con una lija grano 80. Esa parte también pasamos la lijadora a banda, también puede ser una orbital, y también con un taco y una lija, pero tendría que ser una lija un poquito más gruesa, puede ser 60, que comería bastante rápido las puntas de los tarugos. Y ahí también le vamos a pasar de la misma forma, primero los cantos con la router, luego los costados, ahí de esa forma. Entonces le dejamos también sin filo la parte de arriba de la sentadera. La parte de abajo lo vamos a sacar únicamente con una lija 80 el filo. Ahí le pasamos la lijadora banda al canto del tablero ese. Más bien que tablero, sería un planchón de 2 pulgadas. Es resistente. Y ahí lo terminamos a mano. Con una lija grano 80. Ahí le pasamos la lijadora banda también en la parte de la cara de arriba de la sentadera y lo volvemos a pasar la lija a mano. Ahí lo terminamos, ahí lo armamos, fácil y sencillo y muy resistente. Bueno amigos, el banco desarmable está listo, muy bonito y fácil de hacer y muy práctico. Bueno amigos, si les gustó, denle like, compartan con sus amigos. Cualquier duda que tengan, comenten. Yo les estaré respondiendo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.